Karim, estoy en la primera antena. Tendrás que restaurar la corriente si está apagada. Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena. Porque un cabrón infectado de mierda, al que le salían las tripas por la boca, me acaba de escupir mocos tóxicos de esos. No es un mal motivo. ¡Ya está! ¡Ya ha vuelto la electricidad! Bien. Ahora sube hasta arriba del todo. Thank you.
¡Mierda, Karim! Alguien se ha llevado las piezas que había aquí. No hay que activar. Ah, me lo temía. Bueno, ve a la siguiente antena. No está muy lejos. Usa la tirolina y ve al este. La verás. Karim, ¿qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería, ¿qué haces si defraudas a Rice? Y la respuesta seguramente sea, morir de forma espantosa. Karim, estoy en la segunda antena y la cerca está electrificada. Creo que hay alguien dentro. Seguramente Alexei. Y puede que su hijo, Krzysztof. Me aburren. Que no se interpongan en tu camino. Tienes que entrar y encender el transmisor. ¿Qué chingados quieres? Tengo que subir a la antena. ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice. ¿Rice? No pareces de los suyos. Entonces, le diré a Rice por radio que no me han dejado pasar. ¿Qué? No. No chingues, que no he dicho eso. ¿Quieres subir? Adelante, sube. No puedo seguir con esto. ¿Quieres bajar un poco la voz? Oye, Krzysztof, ¿qué demonios te pasa? Estamos intentando sobrevivir. ¿A estos vatos son asesinos? Sí, lo son. Y nosotros trabajamos para ellos. Por eso estamos a salvo. Deberías pensar antes de hablar, Krzysztof. Empieza a usar la cabeza o conseguirás que nos maten a los dos. Espero que subir hasta aquí haya valido la pena.